de la palabra, no dueños, voceros, y a todos nos bendice Dios por igual. Invitamos a la gente, invitamos a la familia. Hoy estoy contento que está aquí mi cuñada Araceli, Marlene. Elizabeth, y también la más chiquita. Dios la bendiga, Dios les bendiga grandemente. Ayer me la pasé allá con ellos casi la mayoría del día y no, hombre, me vine a la casa bien comido. Le decía a mi hermanillo, porque tenía una carne seca, y le digo, esa carne me la voy a comer yo. Y decía, no. Y decía, sí. Hermano, ¿cuál fue la sorpresa? Que en la tarde que llegamos del cerro, mi cuñada ya tenía la carne dorada. Dijo, mira, los estoy esperando con eso. Bueno, y ya llega mi hermano, le dije, ¿qué hubo? Yo dije que me iba a comer la carne y sin pensarlo. Gracias a Dios. Amén. Son cosas, hermano, y yo le agradezco a Dios por todo y le agradezco también a ellos por estar aquí. No hay una cosa mayor, hermano, tan hermosa que estar en la casa de Dios. Ayer me sentí un poco mal, hoy me siento bien. Hoy me siento bien. Si no le hubiera dicho a alguno de los hermanos, ¿sabe qué, hermano? Pues predique, pero siento una gran responsabilidad de estar aquí. Aquí estoy, no me voy a morir. Dice el Salmo 118, 17, no moriré sino contaré las grandes cosas que Jehová ha hecho conmigo. Gloria al Señor, no moriré sino que viviré y contaré las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Gracias a Dios por todo, hermano. Dios bendiga a mi hijo Eduardo, a Berenice. Salieron a Corning a dejar a la hermana Marta. Va a salir a la Ciudad de México. Entonces, Dios les bendiga. Parece que van a regresar hoy. A algunos otros hermanos están enfermos. Hermana Nancy, sus niños, Dios les bendiga. Y la otra Nancy también, el hermano Abelino. Varios hermanos están un poco enfermos, pero aquí estamos nosotros para orar por ellos. Dios bendiga a las hermanas que estuvieron aquí desde temprano, amén. Gloria al Señor, echándole leña al fuego, dicen por ahí. Amén. Dios bendiga a Esther, a sus hijas. Estamos contentos que están aquí, que se sientan a gusto y que podamos nosotros poder ser parte de ayudarles en su vida espiritual. Gracias a Dios por ello, estamos alegres, estamos contentos por todo ello, por el esfuerzo de cada uno de ustedes. Por Jennifer, Dios te bendiga, hija, grandemente, por todos los jóvenes, por todos los músicos, gloria al Señor, y por todo el liderazgo, hermano, de grupos de amistad. Esto se va poniendo tremendo, va tomando un rumbo. No es fácil, pero para que, hermano, como que se empieza a ver la rueda que va girando, va empezando. Aseguro que primeramente Dios, vamos a enfocarnos en los jóvenes, hermano, más, aún más y más, ayudarle a Cassandra, al hermano Sergio, ayudarles y bueno, es una de las áreas de, hermano, en la juventud bonita, pero requiere de mucho trabajo, bastante trabajo, ayudar a los jóvenes, porque la juventud tiene un potencial tremendísimo y hay que saberlos usar, si no lo sabes usar, el potencial se va. Por eso a veces quieren allá andar allá, porque tienen un potencial tremendo, pero vamos a ver si los alcanzamos. Dice Jeremías, si corriste con los de a pie y no les diste medida, ¿cómo le darás medida si corres con los de a caballo? Si corriste con los de a pie y no les diste medida, ¿cómo darás medidas si corres con los de a caballo? Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Amén. Le pedí a Dios que no quería, le digo, Señor, pues
No quiero esforzar mucho mi garganta, ten misericordia, es tu palabra. Quiero llegar al corazón de tu pueblo con tu palabra. Y creo que lo vamos a hacer así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra. Y si usted se queda sentado, no le hace, abra su Biblia. A Dios bendiga a mi madre que está aquí. Gloria a Dios. Yo creo que me siento un hombre afortunado, un hombre feliz, hermano, de tener a mi madre pues aquí, dentro del cuidado, hermanos, de la atmósfera espiritual donde Dios protege a su pueblo. Estoy contento de que ella está aquí. Gloria a Dios. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 6. Verso 43. ¿Ya lo tienen? Y si usted quiere compartir con alguien, hermano, acérquese con alguien. Hermana Caro, acérquese allá. A Elizabeth, a Chely. Yo a veces miro y yo digo, pues, ¿verdad? Que la gente que viene no trae Biblia, porque no quiere traer, sino porque a lo mejor no tiene o no está ese hábito, ¿verdad? No está ese hábito, pero nosotros estamos aquí para ayudarles. Entonces, maravilloso es esto. Entonces, también otra de las cosas importantes, hermano, cuando usted está aquí, no es que estemos usando el teléfono y esto y el otro, pero yo creo que es de gran importancia que si usted comparte todo esto, hermano. Amén. Ya tráigase su teléfono preparado, hermano, ¿a cuántas personas le va a compartir? ¡Pum! Mándeselos, porque es una manera de evangelismo tremendísimo, hermano. Paz de Cristo. Mándeselo a sus amigos, mire, estoy en la iglesia y soy feliz, estoy oyendo palabra, la gente quiere eso, compártalo. Use las redes sociales para bendición. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermano? Y la palabra de Dios dice así. Capítulo 6, 43 de Lucas. No es buen árbol el que da malos frutos. ¿Sí estamos ahí? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se echan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿habla quién? De la abundancia del corazón, habla la boca. Bendito el nombre del Señor. Si usted va al capítulo 61 de Isaías, un poquito atrás ahí, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Padre, te doy gracias, amantísimo Rey, que en esta mañana tu palabra, Señor, haya, Señor, cabida en el corazón de tu pueblo, de todos los que estamos bajo este techo, en este lugar, Señor. Nos hables, nos fortalezcas, nos ayudes, nos bendigas, nos abras puertas de bendición, Señor. Bendito Padre, al afligido le des libertad, Señor, le des gozo, nos des, Señor, a través de tu Santo Espíritu, esa libertad que necesitamos, Señor Santo, para apreciar, para vivir la vida abundante que tú ofreces, Dios del cielo. Te doy gracias por todo, te pido que unjas mis labios, Señor, bendigas a tu pueblo y que este pueblo reciba tu palabra y aún mi corazón en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Tome asiento, amado hermano, diciendo gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, alabanza su nombre. Y vamos a hablar, hermanos, metáforamente vamos a hablar acerca de lo, hermanos, la naturaleza aplicada, lo que Jesús habla acerca de los árboles. Amén. Hacia la vida espiritual del humano. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros tenemos un comienzo. Vinimos a este mundo. Tú y yo, hace algunos años, no estábamos. Como yo hace 58 años no estaba, pero hace 57 sí. Ya vine. ¿Cuántos años tienes que viniste? No estabas. No estaba yo, pero Dios nos mandó. ¿Te has dado cuenta? ¿A qué? ¿A qué? ¿O no sabes? Posiblemente algunos de nosotros no sabemos. Simplemente no me he dado cuenta que yo no estaba en este terráqueo, en esta tierra, pero que hoy existo, hoy estoy. ¿Cuál es el plan de Dios que yo haya venido a esta tierra? ¿Dios tiene algo para mí? Claro que sí. Hay mucha gente que quedó en un aborto, que simplemente nació y murió. No está aquí, pero tú estás. Tú estás. A Dios le plació que darte vida y tienes vida hoy. Has pasado por momentos difíciles, pero tienes vida. Con un propósito. Todo esto existe en toda la naturaleza, en la humanidad, en los animales, en todo, hermano. Peces del mar, la tortuga. Estuvo en tiempo de extinción casi y la humanidad se interesó en preservarla. ¿Y cuántas tortugas son comida de los pájaros? Toda, de los pájaros, de los peces, es comida de todo animal. Es un animal indefenso y cuando es pequeño nadie lo defiende, ni aun sus padres. Vive por sí. Logra sobrevivir
solo. Porque no lo andan cuidando. Si tú te das cuenta, desde el día que tú naciste, Dios te ha cuidado. Aunque tú no te das cuenta. Eso no quiere decir que eres salvo. Estás cuidado nomás para darte la oportunidad a que tú elijas, decidas qué más quieres que Dios haga por ti. La naturaleza, los árboles, cuando la gente planta huertos, hermano, planta árboles de pera, planta árboles de manzana, todos esos árboles, si no tienen cuidado, se mueren. Tienen que pasar por un proceso de poda. Un proceso de fumigación. Porque ese árbol tiene o le cae una enfermedad que le llaman blight. Y es como al humano le cae el cáncer. Al árbol se le pone el corazón del árbol por dentro, se le pone negro, manchado. Es una mancha que le empieza desde arriba y cuando le llega a la raíz, el árbol se muere. Y el árbol, cuando le detectan eso a tiempo, lo vienen cortando desde una rama principal y si le, y ya le pasó más abajo, lo vuelven a cortar de más abajo, queriéndole eliminar la enfermedad. Y cuando logran eliminársela, el árbol se pone follajudo, otra vez bonito, y sigue dando fruto. Y si el árbol no se compone, esa mancha le sigue, porque esa mancha quiere llegarle a la raíz del árbol para matarlo. Cuando en una persona viene el cáncer, hermano, comienza por pequeñas áreas en su cuerpo. Comienza en una mano, comienza en un pie, en un área de tu cuerpo, pero esa enfermedad te va avanzando y te va avanzando y te va avanzando hasta llegar a quitarte la vida. Porque cada enfermedad no llega, hermano, nomás por llegarte, es para afligirte, es para detenerte, hacerte batallar, hacerte sufrir. Pero ante todo ello hay un Dios a tu cuidado. Dije, a tu cuidado, por su promesa, estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Yo estoy contigo. Le dice a Isaías, aunque pases por el agua, no te abnegarán, aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. Mire, si la protección de Dios está en nosotros, ¿por qué no poner, hermano, atención a quien te protege, a quien te trata bien? ¿A quién nos trata bien? ¿A quién nos ayuda? ¿Al que tiene promesas para nosotros? Si las cosas de esta vida, hermano, de este mundo, azotan al mundo, pero no a ti. Y si llegara a ti, tienes confianza que tienes un Dios al cual acudir. No importa lo que esté pasando, pero tengo un techo, tengo una protección y su nombre es Jesucristo. ¿Qué diferencia a una persona que confía en Dios a otra persona que no tiene en quién confiar? Su vida se deteriora, se siente solo, nadie lo escucha.
no tiene dónde refugiarse. El cojo que estaba junto al estanque, llegó Jesús con él y le dijo: hombre, mirando la necesidad del hombre, hermano. Había muchísima gente alrededor del estanque, muchos enfermos, pero había uno. Quizás los que estaban alrededor del estanque tenían algún familiar cerca, que cuando el ángel venía y revolvía el agua del estanque, y el primero que caía al estanque era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Quizás alguien tenía a alguien, algún enfermo: aquí voy a estar contigo, aquí voy a estar contigo, cuando el ángel venga le voy a ganar a aquel y aventarte al agua. Pero ese hombre tenía 38 años y estaba solo. Ahí estaba. Y llegó Jesús en un momento y lo miró desvalido, sin nadie con él, y le dijo: hombre, ¿quieres ser sano? Mire, qué palabra, ¿no? Hombre, ¿quieres ser sano? Y el hombre se empieza a quejar. Que a veces las muchas quejas de nosotros que le ponemos a Dios: yo voy a ir a la iglesia, pero tengo esto que hacer. Había de ir a la iglesia, pero también tengo esto. Sí, me dan ganas de ir a la iglesia, pero es que esto y es que aquello. O sea, nos salen tantas cosas. Y Jesús dice: ven, deja aquello, yo te voy a dar tiempo para que hagas aquello, pero ven, vamos a tener una relación tú y yo, una conversación. Jesús hablando con ese hombre, y el hombre empieza: oh, es que no tengo a nadie. Otros decimos: es que no va conmigo a la iglesia, si fuera conmigo yo iba, condiciones. Pero el hombre dijo: no tengo a nadie. Dice: mira, tú ves a todos estos. Cuando el ángel desciende al agua, otro desciende primero que yo. Es cuando muchas de las veces la gente tiene una grande necesidad, hermano, y otra tiene menos necesidad de Dios, quizás. Pero aquella persona que se acerca a Dios tiene respuesta. Y a veces nosotros juzgamos: si yo tengo más necesidad, ¿por qué Dios bendice a aquel? Porque se acerca, porque le cree a Dios. Esa es la diferencia entre creer que hay Dios y creerle a Dios, creerle a su palabra. Dios dijo que me sanaría, que yo vendría y me sanaría. Pues aquí estoy. Aquí estoy. Y yo creo que Él va a hacer algo conmigo. Me va a liberar, me va a desatar de toda cadena, de todo yugo que estorba en mi vida, hermano. ¿Sabe? Lo más real de esta vida es que hay un enemigo que hace y está opuesto a que tú no vivas una vida abundante, a que tú toda tu vida seas miserable. Yo no le voy a dar gusto a ese malvado enemigo. No, porque hoy he conocido que hay uno más poderoso que él, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Hermano, amigo, las funciones del Señor Jesús son diferentes. El diablo te dice: odia a esa persona. El Señor te dice: no lo hagas, ámalo, critícalo. Y el Señor dice: habla bien de él, haz lo contrario. El diablo dice: no vayas a la iglesia. Pues yo voy, porque allá me va a hablar el Señor y me va a dar un consejo. ¿Cómo puedo yo salir de mi situación?
y me va a dar la bendición. Al problema que estoy viviendo, no estoy solo, Él está conmigo, Él es mi guía y mi fortaleza. Mire, hay gente, ¿por qué cree que Jesús lo dijo? Yo se lo voy a decir porque está en la palabra, eso no es algo que sale de mí. Jesús dijo: no seas como el puerco. Cuando sale del cieno, del lodo, sale sucio, o sea, sale sucio y lo lavan. Y ya que se siente limpio, el puerco otra vez vuelve a burbucear el lodo y se vuelve a ensuciar. Eso es palabra. ¿Sabe qué hacemos nosotros en ocasiones o el ser humano? Dios te saca del hoyo donde estás sufriendo. El hoyo donde tú caíste y no fuiste feliz en ese hoyo, vuelves a caer, vuelves otra vez a lo mismo. A lo mismo. Porque no es el hoyo quien te cambia. Ni el hoyo cambia o el problema cambia. No. El que cambia los pensamientos es Jesucristo. Él te guía, Él te fortalece, Él te enseña, te hace sabio cómo enfrentar esta vida. Hermano, por eso el Señor quiere que la gente venga, los jóvenes, hermano, que vengan a ser los sabios y entendidos, gloria a Dios. Jóvenes de bien, gente de bien, gente que ama, gente honesta, gloria al Señor, confía en Dios. Gente que se preocupa por los demás. Gente que está segura, que le dice a otros: mira, sal de esa miserable vida, hay otra vida mejor que vivir. ¿Cuántos están contentos, hermano, viviendo para la gloria de Dios? ¿De verdad? Ser ejemplo. Porque es que cuando tú tienes el Espíritu Santo, hermano, y estás lleno de la presencia de Dios, es inevitable que no se te vea. Inevitable. Entonces, ¿qué Dios miró en nosotros, hermano? David dice: ¿qué miraste en mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pusiste tu mirada en mí? ¿Qué vistes de bueno? Pero Dios en su misericordia, lo que Él hace con sus manos, Él lo hace con un propósito. Con un propósito. Job dijo: mejor hubiera sido un abortivo y nunca hubiera mirado la luz de este sol. Nunca hubiera conocido. Pero él permaneció, hermano, en ellos, sabiendo y confiando que ese Dios que lo había formado, Él lo iba a sacar adelante. Y usted ve al final del libro de Job la bendición que Job recibe, aunque perdió, hermano, la primera familia, sus hijos, su esposa, fue tocado en su carne. Pero de todo ello lo libró el Señor porque Él permaneció. Árbol que fue sanado del cáncer y volvió a su normalidad. Árboles que se fumigan. ¿Cuántas bacterias, bichos vuelan alrededor de ti, queriéndote infectar la mente, queriendo infectar tu vida para que vivas miserablemente?
El gozo del enemigo es que tú sufras, que siempre te la pases llorando, que siempre te la pases batallando, que nunca te alcance el dinero. ¿Qué anhela Dios para nosotros? El anhelo de Dios es que vivas abundantemente. Hoy no tengo, mañana tengo. Hoy estoy enfermo, pero mañana estoy bien. Porque no estoy solo. Cuando te viene la aflicción, rétala. Dile, no estoy solo. No estoy sola. Tengo un dueño. Yo tengo un dueño. Y no es caro. No. No es mi esposa, mi dueña. Mientras estoy aquí, vamos a estar juntos y la amo mucho. Pero el dueño mío, su nombre es Jesús. Él es mi dueño. Yo soy de Él. Aleluya. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la palabra dice. Bonito me mirara yo que dijera, hoy Caro está desanimada y como está desanimada, pues tampoco yo voy. No, yo la voy a animar. Paloma mía, abre tus alas y empieza a volar. Pero si no, yo tengo que volar. Yo tengo que venir. No me puedo quedar con ella. Porque ahí entra la palabra, dice, el que no dejaré padre, madre, hijos, heredades, cosas por mí, no es digno, no es digno. Entonces deja, te amo mucho, pero al rato vengo. No sabemos en qué condiciones andamos todos, mire, siempre miramos. Como poniendo un ejemplo, no para decir que esto, que el otro, estamos contentos con nuestros hermanos. Hermana Marta, el hermano pasó por un proceso, la hermana Marta fiel. Mire, ahí tiene a su palomo. Está más feliz ahora. Vale la pena la perseverancia. Vale la pena, hermano. Ser tercos, si así usamos la palabra, tercos para con el Señor. ¿Ve? Las respuestas en el Señor son de gozo, hermano. Son de triunfo. Algunos estamos aquí y decimos, es que miro cosas muy difíciles. Hermano, la palabra me enseña a mí que lo que para el hombre es difícil, para Dios es posible. Para Dios es posible. A lo mejor tú miras aquí o te das cuenta que hay familia que no puede llegar, o inclusive tus hijos. No te des por vencido, pero clama. Haz algo. En tu hacer algo hay una respuesta. Hay una diferencia. Si no haces nada, nada pasa. Pero si empiezas a activar tus emociones, a salir de tu, hasta donde has llegado, a tus límites, porque ya sabes lo que hay, hasta donde has llegado en tus propios límites, sal fuera de tus límites y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Porque Dios está esperando cómo te mueves, cuánto avanzas para Él bendecirte. Porque hemos dicho, hasta ahorita Dios te ha ayudado hasta donde tú has querido llegar, hasta donde te has estirado, hasta ahí Dios te ha ayudado. Te esfuerzas, será mayor tu bendición, porque es mayor esfuerzo, y ahí es donde Dios te ayuda. Padre, aleluya. Porque si le pedimos ayuda en lo que tú puedes hacer, pues ¿para qué quieres ayuda? Por ejemplo, sería algo que yo le dijera, hermano, quiero mover ese estén, ¿me pueden ayudar? Si ese estén lo puedo mover con una mano, hermano.
¿Puedo hacerlo yo? ¿Cómo atraes a Dios? En cosas que están fuera de nuestros límites. Fuera. Ahí está Dios para ayudarnos. Hemos dicho, cuando agarramos este lugar, la fe de algunos se apagó. Dijeron, no, es difícil esto. Pero yo sentí una fe de hermano gigante. Lamento que tuve que cerrar mi oído a aquellos que decían no, se puede. Y abrir mi corazón y mi oído a aquellos que decían sí, se puede. Estoy contigo, pastor. Le digo, si estás conmigo, Dios también. Mire, yo creo que ya se mandó el último pago. Amén, tesorero. Ya se mandó el último pago, $1,060, ya no debemos nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mire. ¿Pero qué fue esto? Fue en equipo. Porque también aquellos que la fe era poca, ellos colaboraron ya cuando vieron que esto. No vamos a decir, no, pues es que no tenían fe. No, es que la cosa así es. Unos tienen poca fe, otros una medida de fe más grande y otro más. Entonces, aquí no es que el que tiene menos está mal. No, debe de ser así. Porque entonces, ¿cuál es el gozo? ¿Cuál es el gozo? Tanto es importante el que tiene fe como el que tiene poca. Porque lo hacemos en equipo. Porque si nosotros con mucha o con poquita más fe que los demás, no lo hubiéramos logrado si con los que tienen poca fe no nos hubieran apoyado. O sea, todo trata de un equipo, hermano. Un equipo maravilloso. Hoy cantamos triunfo. Y vamos a seguir cantando triunfo en cosas grandes que Dios va a hacer. Porque, hermano, Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Entonces, qué interesante mirar, hermano, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué me falta? Simplemente para todo, hermano, hay vidas desabridas. No le hayan sentido a nada. Mire, todo se requiere un cuidado. Si usted pone frijoles, hermano, no se va a comer nomás, hermano, el frijol con la bala en el agua y ahí vivió. Esos son frijoles. ¿Quién se va a comer eso, hermano? Pero si a ese frijol ya le pone que salecita, que un chilito, y que le pone ya una cebollita, ya cambia el sabor. Ya cambia la situación. ¿De qué nos sirve a nosotros vivir por vivir y esperar el día de la muerte? Ya estoy vivo, estoy esperando morirme. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te vas a morir? Podemos decir si ya tienes un lugar allá donde vas a llegar. Porque la gente piensa que morirse es llegar al pozo y ahí. No, ahí va tu cuerpo. Y tu alma y tu espíritu. Y vamos a hablar claro. Tu espíritu regresa a Dios. Pero ese no es el consciente que tú sientes, es el alma. El alma es la que tiene su consciente y se duele, y la que va a sufrir o la que va a gozar. La Biblia dice que estamos compuestos de ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo que se ve se va a la tumba.
El espíritu, el soplo de vida regresa a quien lo dio. Porque es el que día a día nos habla. Necesitas acercarte a tu Creador. Reconoces el bien y el mal porque tienes algo dentro de ti que te reclama y no le pones atención, mas tú haces lo que tú quieres o hacemos lo que queremos. Pero si le ponemos atención a aquello que reclama dentro de nosotros, hey, hey, pon atención, escúchame. Pero no le hacemos caso, hermano. Un alma dentro de nosotros gimiendo, gimiendo, gimiendo porque ve el peligro. ¿Dónde tú? Mire, me estaba meditando anoche, desde ayer andaba meditando. Y me decía el Señor, mira, ¿tú miras la tortuga? Le digo, sí. ¿Qué tiene que ver la tortuga o el caracol? ¿Y qué tiene que ver el caracol con lo que yo te estoy pidiendo, Señor? Dice, oh. Dice, no es el cascarón el que mueve a la tortuga. El cascarón la protege. Pero quien mueve la tortuga es la tortuga. Dice, tú tienes un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo estás tú. Es cuando pude entender, hermano, porque como soy un poco tardo para entender, entonces le pregunto a Dios, aún andando en la montaña, hermano. Son mis momentos de decirle, Señor, acá ando. A ver, dime. Y me dice, no es el cuerpo el que te mueve a ti. Tú eres el que debes mover tu cuerpo. ¿Y cómo vas a poder si no tienes fuerzas? Y las fuerzas las tengo yo. Pude entender por qué la tortuga no es el cascarón que mueve a la tortuga, sino la tortuga que está dentro del cascarón. Entonces, tu forma de vivir no es como tú quieres, es como eres movido por las cosas que tú no puedes dominar. Porque si hay alguien más fuerte que tú, te va a dominar. Si tú tienes un buen pensamiento, no lo puedes ejercer porque te va a llegar otro, ¡fum!, más fuerte que el que ya tienes. Vas a ser el que te llegó más fuerte, porque no tienes fuerza para hacer aquel pensamiento bueno que te llegó para hacer, sino llegó otro y vienes a ser aquel que nada te ayuda en tu vida. Oh, quise hacer esto. Sí, te llegó la advertencia. Quise hacer esto, pero no lo hice. Mire, no lo hice. Hay desafíos, hermano, en esta forma de vivir maravillosa en el Señor. Yo le puedo decir que la edad de 15 a los 20 años, y eso me casé joven, porque les he dicho que ya son 40 y... ¿Cuántos cumplimos, mujer? 41, 40, 41, casados. El hermano Juan vino cuando yo tenía 17 años, mi esposa 18. Y yo pensé que casándome temprano, pero es que ese es algo, hermano, que debe de estar en uno. Andas buscando una mejor vida y a veces hierras. Yo dije, me caso temprano. Porque desde niño no,
no supe que eran juguetes. Yo me hacía carritos de esos, cortaba la caña de la milpa. Ya ve que la caña adentro tiene como una esponja. Y le quitaba la cáscara y hacía mis carritos de eso. O hacía mis avioncitos. Eran mis jugadas. Luego mi mamá, ándele, váyase al potrero a cortar la, a chaponear, le decían. Y se lleva esa ánfora grande, un galón lleno de agua, y se viene hasta que se la acabe. ¿Usted qué cree, hermano, niño? Yo andaba panzón de agua, hermano, queriéndome acabar el agua para poderme venir para la casa. ¿Se cree? Nomás sentía que me entraba un poquito de agua y pues tenía que tomar. La orden era, hasta que te la acabes te vienes. Pues la tiraba. ¿Ya te acabaste el agua? Llegaba a la casa yo, hermano. ¿Ya te acabaste el agua? Sí, llénela otra vez y váyase. ¿Usted cree? Pero hoy no la culpo porque tampoco ella sabía. Y eso ya le perdonó el Señor a ella. ¿Cómo? A la edad, hermano, de ser un niño y no conocer juguetes y no jugar, sino ya actuar como alguien responsable. Eso me llevó a mí a madurar en mi vida, a querer buscar otra forma de vida. Amén. Mi hermano Eleo y yo, hermana Irene también, no salíamos de allá. Mientras que otros, y mi hermano mayor llegaba borracho de por allá. Se llevaba la semilla, el padrastro y el hermano mayor. Nosotros plantábamos, nosotros escardábamos, nosotros cosechábamos. Y ellos se llevaban la semilla y regresaban borrachos a la casa sin nada, hermano. Hasta que una vez llenamos la troja, le llamamos troja, los almacenes donde almacenan el maíz. Llenamos un almacenamiento, mi hermano y yo. Porque según dices que el hermano mayor nos llevó a trabajar. Y eso uno se acuerda. A uno no le van a borrar las cosas nomás, hermano. Ahora lo cuenta uno porque es un triunfo. ¿De dónde salí yo, hermano? ¡Wow! Y estoy tan agradecido con Dios porque, hermano, no importa dónde andes, Él te levanta y te hace alguien de bien. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Mi hermano Leo y yo, mi hermana Irene, hermano, estábamos en un cerro, allá solos. Allá frío. Nos íbamos a trabajar y luego nos pegó una sarna fea, hermano. Vámonos sarnosos. Terrible cosa, pero sanamos de eso. Sanamos. Llegamos. Le estoy hablando esto, hermano, no porque yo quiera contarle mi vida, porque amerita esto. El cáncer que puede ser arrancado de tu vida para que tú seas feliz. Y nosotros estábamos, hermano, infectados de todo eso. Solos, sarnosos. ¿Quién sabía que estábamos allá en el cerro nosotros? Trabaje, 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 trabaje. Levantamos la semilla. La trajimos a casa. Ya cuando teníamos el almacenamiento, hermano, lleno, ahí va el padrastro con unas bolsas que había vendido maíz
Y le dice mi hermano, ¿en serio, mamá? ¿De veras? Y ya mi mamá se levanta. Dice, usted no me saca de ahí ni un grano de maíz. Oiga. Y eso, mire, hasta hoy está aquí y yo le digo, qué gran mujer, ¿no? Dijo, usted no me saca nada de ahí, porque usted no lo trabajó, así de fácil. Un alivio para nosotros, wow, ya tenemos más, un poquito más de tortillas. Que el maíz que se iba a llevar ese hombre, pues nos iba a hacer falta a nosotros, hermano. Y eso me llevó a buscar una vida diferente. Y lo que opté, le dije, madre, yo me voy a casar. Por eso es que es importante que la juventud se guarde. Que la juventud, hermano, ah, wow. Me dijo mi mamá, miren, estoy cansada de que ustedes nomás anden en este valle. Pura muchacha que nada sirve. Dijo, váyanse ahí para los cerros, ahí para allá. Vayan a buscar, a ver qué. Y por allá, por esos cerros, me encontré mi paloma. Porque yo le oí a mi mamá. Yo le creí. Yo le creí a mi mamá. Entonces, cuando usted cree, no es nomás saber que tenemos padres jóvenes, créanle a sus padres el consejo. Pero el padre también debe ser un padre, una madre espléndida, una madre que, hermano, que tiene un buen consejo. Amén. Porque no es nomás como madre o como padre dar un consejo sin poner el ejemplo. El valor del consejo es el ejemplo. ¿Ve? Es el ejemplo. La vergüenza del consejo es que das el consejo y no lo haces. O sea, no pasa por uno. Esa es la vergüenza. De que yo puedo aconsejar, pero yo no puedo vivirlo o hacerlo. Entonces yo a temprana edad que hice un cambio en mi vida, me casé muy pequeño, pero entendí que tampoco era eso. Me casé y lo estoy diciendo por si algún joven piensa, me voy a casar, no es la solución. La solución es Cristo. La solución es una vida pegada al Señor, en el buen consejo de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo dije, yo me caso cuando nazca mi hijo, ya voy a ser papá muy joven y mi vida va a cambiar. Yo buscaba un cambio de vida, hermano. Yo sabía y yo sentía que había otra vida diferente, otra forma de vivir diferente. Yo la buscaba de una manera o de otra. Yo buscaba, me casé, no pasó nada, seguí en lo mismo, vino mi hijo, no pasó nada, vinieron los demás tampoco. Me vine a Estados Unidos, tampoco pasó, pero yo buscando, yo sabía que algo había más que llenara el vacío que había en mi corazón, porque cuando la persona vive vacía de su corazón, hermano, no tiene fuerzas para guiarse por el buen pensamiento. ¿Eh? Es como la tortuga, hermano, es comida de todo pájaro. Eres movido por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Cuando yo vine a ver que en realidad, hermano, había una vida diferente, yo encontré en Jesús. Y yo les he dicho en la primera oración que por mí oraron, como que encontraron o como que Jesús, hermano, y no es que, sino que Él tenía la parte, la pieza importante que le hacía falta a mi corazón.
Y usted sabe que un carro cuando le falta una parte no anda bien. Hasta que le ponen esa parte importante. Cuando oraron por mí, yo sentí que Jesús puso esa parte tan importante en mi corazón que hasta el día de hoy, hermano, soy feliz. Soy feliz. Y esta felicidad es importante compartirla con los demás y decirles, se puede. No vivas vacío. No seas la burla de nadie. Ni vivas humillado de nadie. No, Señor. Levante su cabeza. Porque su gloria es Jesús. Tu ánimo de vivir es Jesús. ¿Cuánta gente vive humillada? No, Señor. Jesús no humilló a nadie. A nadie. Él ama. Tú levanta tu cabeza. Busca lo que a ti te hace falta para ser feliz. Mire, hay mujeres o jovencitas que ay, se les voltean los ojos de borreguías a medio morir. Bien enamoradas. O los jóvenes. Yo le digo a mi nieto, usted ponga la mirada en una jovencita que le va a poner el Señor. A su tiempo. Porque hay que aconsejarlos. Y hay que aconsejarlas. ¿Ve? Son jovencitos, jovencitas, que ellos van a aprender. ¿Cómo? Con el buen ejemplo. Amén. Porque son cosas en esta vida que si no las sabes sobrellevar, te vuelven al mismo hoyo. Sales y vuelves al mismo hoyo. Salte del hoyo y no regreses. José cayó, lo echaron en un hoyo y no más regresó a ese hoyo. De un hoyo se fue a un palacio. De un hoyo a un palacio. Job, de una enfermedad terrible a una vida de gloria. Y Dios quiere trasladarte de una vida de miseria a una vida abundante, a una vida de fe, a una vida, hermano, bendito el nombre del Señor. Tú puedes. ¿Por qué vivir humillado de las cosas de esta vida? Levántate. Tómalas en serio y Dios te va a ayudar. Amén. Tú no puedes cambiar un color simplemente diciendo que ese es blanco, ya lo miraste, es negro y sigue siendo blanco. Mírale el color. Si es blanco, di, es blanco. Si es negro, di, es negro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las cosas ameritan un cambio, mírales el cambio. No aceptes lo mismo. Lo mismo. Si yo te presto esto y te da comezón, sacúdelo. A lo mejor se le quita y si no, lávalo. La diferencia va a estar en lo que vas a hacer con él. Porque si no haces nada y no va a ser lo mismo. Va a tener hasta pulgas, va a tener hasta... Si te picó una pulga, pues sacúdelo. Trata de hacer la diferencia.
Y Dios va a actuar en lo que tú hagas. Cuando tú trates de salir adelante, Dios te va a ayudar. El hombre malo del mal tesoro del corazón habla. El hombre o la mujer, déjalo que hable. Las muchas palabras te traen pecado. No falta la... Déjalo que hable, déjala que hable, déjalo un poquito. Nomás obsérvalo. Obsérvala. Y lo conoces, ¿cierto? Déjalo que hable. Dijo uno por ahí, ¿quieres conocer a una persona? Déjalo que abra la boca. Déjalo que abra la boca. Es que la palabra no se equivoca, hermano. El hombre malo del mal tesoro de su corazón, así habla. Así actúa. La mujer igual. Ahora, los frutos. ¿Cuál es la forma de vivir que tiene? ¿Cómo habla y cómo vive? ¿Cómo dice que ama y a cuántos ama? Porque no es nomás decir yo amo, ¿a cuántos amo? ¿A uno o a ni uno? Solo puedo decir que amo, ¿a cuántos? No es lo que digo, es el número. ¿A cuántos amo? De verdad. Y si amo, voy a dar fruto. Fruto. Buen testimonio de mi vida. Le dice Pablo a Timoteo, que nadie tenga que decir nada de ti. Tu forma de conducirte sea para que otros glorifiquen a Dios por tu forma de vivir. Que digan, de verdad, esta persona tiene la presencia de Dios, se siente algo cuando tú te le acercas, aleluya. De verdad, hermano, porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Ahorita, el pueblo de Dios, hermano, o la iglesia, vamos a decir, porque Dios tiene su pueblo. No crea que toda la iglesia, porque en la iglesia algunos nos conducimos a nuestras ideas, otros sí estamos luchando por agradarle a Dios, otros no, otros no. Y usted mira y dice, pero es que ese está en la iglesia y mira cómo anda. A ti no te toca hacer eso, déjalo, deja que pague él. No cargues cargas que a ti no te pertenecen. Porque a quien le va a llegar el agua al cuello es el que anda en desobediencia. Déjalo, solo adviértele porque lo amas. Pero no te molestes que te afecte a ti, que te ponga cáncer en ti, porque tú estás limpio. Entonces no permitas que el cáncer venga a ti y ahora te es infectado. Y por estar infectado, ya no puedas alabar a Dios, hermano. No, tú eres llamado a vivir una vida sana, una vida próspera, una vida limpia, una vida agradable a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces uno está hasta cuestionado aquí, hermano. No digas así. Porque a la gente no le gusta, hermano. Paz de Cristo. Pero cuando es en el Señor, todo entra, hermano, en cada área que se necesita. Que la palabra, hermano, de Dios va a hacer efecto en el corazón, en la vida de quien Dios ama, hermano. Si nosotros quisiéramos cambiar a alguien, no, hombre, nosotros no le vamos al puro pescuezo. Oh, cambia, joder, aquí de una vez ya deja de respirar.
Paz de Cristo. Hermano, mire, cuando tú vives una vida saludable, una vida en la presencia de Dios, ¿quién no anhela vivir una vida así? ¿Quién? Una vida sana, una vida bendecida. Que tú tengas confianza en Dios, en ti mismo. Que tú puedes salir adelante. Que lo que a ti te hace falta lo tiene Dios. Lo que a mí me hace falta lo tiene Él. Entonces, si yo no tengo eso, hermano, ¿cómo voy a impactar a lo que me rodea? Si yo no tengo una vida sana, algo que darle al que está conmigo, es lo mismo cuando tú trabajas para, uno decimos, oh, pues trabajo para solventar mi casa, darle de comer a mis hijos. Sí. ¿Qué más estamos haciendo para el buen ejemplo? La vida sana, la vida abundante, la vida agradable a Dios. Eso te da a ti, te equipa o te da mucho para que tú des. Para que tú des. A que enseñes a otros a vivir sanamente, abundantemente, libre de miedos, libre de inseguridad, inseguro. No, tú estás seguro en lo que crees. ¿Alguien cree en Jesús? ¿Alguien le cree a Jesús? Esa es la diferencia en creerle a Jesús. Santiago 2:21, ¿qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. A todos nos dicen, ¿tú crees en Dios? ¡Ah! ¿Y cómo no? Pero eso no te lleva a nada. Todos creen. También los diablos, los demonios. Y dice que ellos creen y tiemblan porque les mientes el nombre de Jesús hoy. Porque ellos saben que es poderoso. Amén. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No solamente nosotros creemos, nosotros le creemos a lo que Él habla, a lo que Él dice, a lo que Él me promete. Amén. Eso es lo que hace la diferencia en mi vida. Lo que Él promete en mi vida y en la tuya. Ahora, si aquel que oyó mi palabra y no la atesora en su corazón, le compararé a un hombre insensato, dice. Esto lo dijo Jesús. Un hombre insensato que hizo su casa sobre la arena, en lo fácil. Vinieron vientos, tempestades, y fue grande la ruina de aquella casa. Fue el que no guardó el consejo de la palabra. Sigues viviendo en la miseria. Sigues viviendo en el caos y al final de tu muerte, pérdida. Caos total en tu vida. Pero dice, el que oyó mi palabra y la guardó, le compararé a un hombre prudente. Fíjese qué diferencia entre el insensato, incrédulo, al prudente.
con prudencia actuó. Oyó el consejo de la palabra y lo aplicó. Y le fue de grande bendición porque oyó el consejo, cavó, hizo zanjas, acimentó bien la casa y construyó sobre esos cimientos. Vinieron vientos y tempestades y pegaron contra aquella casa y no le hizo nada. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tu vida está enlazada en la protección de Dios, con la palabra, con el consejo, vienen los problemas y no te afectan. Vienen los problemas y tú tranquilo. Te va a doler, pero tú dices: Señor, te tengo a ti. Aquí estás tú para ayudarme. Tu problema tiene salida. El problema no te va a llevar a sentarte en una silla a llorar. No, Señor. El problema, la solución se lo da el Todopoderoso cuando está de tu parte, cuando tú lo aceptas contigo, está ahí para ti. Pueden venir ríos, tempestades, olas de maldiciones de la gente. No te va a llegar nada porque Dios te protege a ti. Puede decir la gente, hermano, la que menos te quiere: ¡Ey, ojalá esto, ojalá el otro! No te llegará. No te llegará. Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Y dijo San Pablo: si Dios con nosotros, si Dios con nosotros. Puede decir alguien lo que quiera, puede decir el diablo lo que sea, pero si Dios está contigo, no importa lo que diga. ¿Cuántos alaban a Dios? Este es el tiempo, hermano, del año de la buena bendición de Dios para ti. Este es el día, este es el tiempo. Ponte de pie. Este es el tiempo de la buena voluntad del Señor, donde tú vas a ser libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Él dice: vengo a darle libertad a los cautivos.